Sur, queridos Simmers, ¿cómo estáis? Soy Madame Mamba y os doy la bienvenida al segundo capítulo de la segunda temporada de Sims por el Mundo. Estamos con Curro, con Julieta y con Miriam haciendo el cumpliendo la aspiración de adictos al riesgo o entusiastas de los deportes de riesgo, mejor dicho. Y bueno, estamos en la segunda fase de lo que es la aspiración y vamos a tratar de cumplirlo todo y de que los tres lo hagan todo sin que haya mayores problemas. Como sabéis, la última vez lo dejamos en lo que es el hotel. Estaban durmiendo y reposando para poder empezar a escalar. Y bueno, simplemente he ido con ellos a comprar algo de comida en lata, que eso ya lo habíamos cumplido en las aspiraciones. Y les he traído aquí, que para que lo veáis, aquí está el balneario Olsen. Y justo aquí está la pared de escalada, ¿vale? Uno de los tips que nos piden para poder completar esta fase es esquiar, hacer snow o escalar de manera activa durante 3 horas. Esquiar está muy bien, pero como lo que nosotros vamos a tener que hacer es escalar, pues les voy a poner a escalar. Estoy dándome cuenta que Julieta al menos y Curro también tienen, bueno, Miriam no mucho, tienen algo para la tienda de recompensas. Entonces, a ver si le puedo poner a esta mujer no meona. Porque es verdad lo que me decía Keka, de que al ser mayores, pues van a querer estar haciendo pis todo el rato. Así que voy a canjear eso y a ti también. Porque así, pues, oye, bueno, y esto de aclimatado al calor. Bueno, al calor no era, al frío. Vale, impermeable por si acaso. Y vamos a ponerle también lo de poco meón. Y bueno, así tenemos algo más. Esta, a ver, ya no tiene más. Y tú, pues hija, poco te puedo dar. Aclimatada al frío y ni eso. ¿O qué? Ah, ya lo tienes. Vale, pues ya está. Ya por lo menos tenemos algo más. Así que vamos a ponerle, porque tienen que escalar 3 horas. Así que vamos a ponerles a escalar continuamente. Sesión de escalada de entrenamiento. Vamos a empezar poco a poco. No vaya a ser que le dé aquí un algo. Sesión de escalada de entrenamiento. Y no, al límite no. Perdona, perdona, Julieta. Sesión de escalada de entrenamiento. ¡Hola! Toma leche. Que es las 8 de la tarde. ¿No me dejas bajar o qué? ¡Ahí vamos! Mírales. Al Curro se le da muy bien, ¿eh? Mírale al currete ahí. Hombre, un poco de luz. Gracias. Ahí les tenemos. Ahí estamos. ¡Qué chulo! Mira los tres ahí arriba. Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues sí, vamos a meterle un poquito de marchuki. La escalada es genial. Curro parece encantado de emprender la aventura de ascender a la cima. ¿Debería añadir a sus preferencias que le gusta la escalada? Pues claro, hombre. Disfruta. ¡Hola! Menos mal que se ríe. ¡Hola! Me da pena. Me da pena que se caiga. Ese ruido que hace, Dios mío. Venga, venga. 3 horas, pues sería hasta las 11 de la noche o así, yo creo. Habían empezado a las 7:30, pues 11:30. 10:30, 11. No, porque es que yo creo que era un poquito más tarde. No sé, vamos a calcular que a las 11. Oye, ¿han parado todos? Pero bueno, ¿por qué paráis? Continuamente. Sesión de escalada meticulosa, venga. No, no te vayas. Sesión de escalada meticulosa. Venga, a ver, la meticulosa. Magulladuras y moratones. Ay, Miriam se ha lastimado bastante
hace poco y siento un poco de autocompasión. Esta no tiene dolores ni nada, mírala. Pero sí tienen miedo a la oscuridad. Bueno, pues enfréntate a él, hija. Estás aquí en la oscuridad. Bueno, oscuridad tampoco es que haya mucha, pero. ¿Y tú, Curro, cómo estás? Todo feliz, ¿eh? Está todo feliz el señor. Mira, se siente Superman. Miedo superado. Con un suspiro de alivio, Curro ha superado su miedo. Es como si nada pudiera chafarle el ánimo. ¡Qué bien! Así se superan los miedos, enfrentándolos. De aventura. Está encantado este hombre. Sigue con un poquito de miedo a la oscuridad. Bueno, a ver si no me paráis. Lo que he dicho, las 11 y todavía seguimos. Mira, ya está. 11 y 20. Bueno. Pues está bien, ¿no? Esquiar, ya la tenemos. Encontrarse con un Kodama o un espíritu de los bosques. Pues para esto nos vamos a ir de senderismo. Y para irnos de senderismo, pues creo que tenemos que buscar un cartel. ¿Me he ido para donde no era o qué? Sí, a ver. ¿No hay algún cartel por aquí cerca? Debería de haberlo. Aquí hay un cartel. A ver. Sobre excursiones de montaña. No exactamente. Es que no quiero montañismo, ni escalada, ni nada de eso. Queremos una. Desplázate a los barrios de Senpamachi o Yukimatsu. Pues nos desplazamos. Desplazarse. ¿A Yukimatsu o? Mapa. Bueno. Ah, para hacer montañismo. Si le llamáis montañismo a eso, pues espera. Sobre montañismo, venga. ¿Qué te pasa? Oh, estás dolorida. Ya lo siento, bonita. Pero bueno, mira, ya esto lo tenéis superado. Todo, ¿verdad? Sí, todos. Yo ya tengo que volver con alguno. A ver, cuéntame, Curro. Pero es mucho más divertido hacerlo en grupo. Busca un tablero informativo de montañismo y selecciona el destino al que deseas. Y este no es de montañismo, ¿este de qué es? Hay muchos lugares estupendos que explorar. Atraviesa el bosque de bambú o ve hasta el templo de las mil hojas de Senbamachi. Visita el santuario histórico de los viajeros o cruza puentes helados para llegar a la cala natural de Yukimatsu. Estas rutas son muy tranquilas y ofrecen una estupenda experiencia social. Pero ten cuidado con la fauna salvaje de la zona. Vale. Pues muy bien. A ver, excursiones de montaña. ¿Dónde estás? ¿Estás asustada? ¿Y dónde? Ah, estás ahí. Vale. No, eso es lo de la escalada y esto es lo que no quiero. Nos desplazamos. Porque aquí no vamos a hacer nada. A ver, desplázate. O espera, o a lo mejor. A ver. Pa, 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 pa. Desplazarse con estos dos. Nos vamos a ir a Senbamachi, yo creo. Sí, Senbamachi. Y nos vamos a ir pues por aquí al local este, a ver. Y así ya cogemos una excursión. Y nos vamos con ellos de excursión. A ver si vamos cumpliendo hitos. Hitos, hitos. Y nadie se nos muere ni nos pasa nada raro. Vamos a ver. Aquí estamos. Esta mujer está todo el día asustada, miedo a la oscuridad. Hija mía, ese miedo hay que vencerlo, ¿eh?
Hay que vencer ese miedo. Vamos a ver, aquí hay otro panel distinto, es el mismo. Este es el mismo. O sea que no hay otro panel. O sea, es este. Y aquí. Vale. A ver, ¿dónde vamos? Podemos ir a hacer footing por la ruta de ejercicios. Hacer montañismo por la zona. No. Ir a pie, es esta, hasta el bosque de bambú o al santuario de montaña. Pues venga, vamos al santuario de montaña con Curro y Miriam. Y de noche, para que te enfrentes a tus miedos, Julieta, que no puedes estar todo el día asustada de la vida. Sea de día o de noche, estás asustada con el miedo. ¿Qué le pasa? Que tiene hambre. Bueno, pues ahora comes, hija. De vejiga, eso ha funcionado, ¿eh? Bueno, ahora comemos. ¿Dónde nos lleváis? A ver. Vamos hacia el santuario los tres juntitos en familia. Ahí Julieta llevando la voz cantante. Y ahí van los tres. Qué equipo más bien ha venido, qué equipo más fantástico. Venga. Ahí la sobrina cuidando de sus tíos. Uy, mira, aquí hay un cementerio. Que en silencio van, ¿no? Van súper calladitos los tres. Ahí, bueno, mirando el móvil, cómo no. Eso del móvil ya empieza a cansarme un poco, la verdad. Y creo que hay un mod que lo quita, y me parece que lo voy a usar. Mira, haciendo fotitos. Te has metido en plena noche en el bosque, Julieta. Venga, completa la ruta a pie. Ahí vamos. La verdad que es muy bonito, ¿eh? Este pack es muy bonito. Todo, los paisajes, lo que trae. Todo. Me gusta mucho. ¿Dónde vamos? Aquí vamos por aquí. Vamos a dar un voltio. Bueno, están aumentando ahí su relación juntos. A ver, la que ahora sí se vea es su sobrina. A esta no le he puesto eso. Y van los tíos ahí, todo, todo guay. Mirad. Ay, 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 si es que todo no puede ser perfecto, ¿qué vamos a hacer? El mundo al revés. Ahí va. Lástima que no sea más de día, pero bueno, queremos que Julieta se enfrente a esos miedos a la oscuridad, pero no parece que esté sirviendo de mucho. La verdad. ¡Ay! Con los arbolitos rojos, qué bonito. Ahora les di de comer, ¿eh? Que ya sé que están hambrientos, pero no sé si cancelo la acción de la excursión. ¿Ataque presenciado? ¿No? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? Naturaleza peligrosa. Miren, está con los nervios de punta. Tras presenciar un encuentro tan feroz, esperemos que no haya muchas más de esas criaturas por ahí sueltas, aunque probablemente las haya. Por encuentro con un animal salvaje. ¡Wow! Ostras, pues eso a Julieta le viene un poco mal, ¿eh? Para su miedo nocturno. Este será el santuario, ¿no? Ok. Bueno, a ver. No quiero darle a nada por si se me cancela la excursión. Ah,
¡Ya está! ¡La tenemos! ¡Muy Schooner. bien! Pues venga, vamos a probar esto, ¿no? Gritar y escuchar el eco. A ver. Se lo pasan pipa yo solo. Venga, a ver, en grupo. Hacerse autofoto. Venga. Tú también hazte una foto. Y tú también. Venga. Y ahora vais a comer algo todos. A ver qué hay en los inventarios. Los tiene Julieta todo, yo creo. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Pues mira, un sándwich, que esto se pone malo. A ver, venga, cómete un sándwich. Y le das uno. ¿Cómo que no? Ah, qué susto. A ver si va a comer esta y los demás van a estar ahí muertos de hambre. Bueno. ¿Esto está en buen estado? No. ¿Esto está en buen estado? No. Esto. A ver, ¿cómo está este? Normal. En mal estado. Este le quitamos, no vaya a ser. Que encima estos tres están malos. Sí. Vale. Pues venga, cómetelo. Y ahora dale a tu sobrina esto que está en mal estado. Ah, esto no puede borrarse. Vaya por Dios. Pues dale a tu sobrina un sándwich o algo. Dale otro a este hombre. Otro a este. Y tú cómete otro. Porque esto no llena mucho. A ver. Comer. Y comer. Venga. Venga, come, anda. ¿Cómo vais de hambre? Tú te meas, vale. Tú vas medio. ¿Qué? Y tú también. Problema la joven. ¡Ea! Muy bien, hemos hecho que todo vaya al revés. ¡Estupendo! les ha llegado el finiquito por jubilación. O sea, que, anda, mira, pues estupendo. Vamos bien de dinero, entonces. Aquí no hay, aquí no hay matojos para hacer un pis. Así rápido, ¿no? Vale, pues entonces, ¿qué nos queda? Vamos a ver, tenemos que encontrarnos con un Kodama o espíritu de los bosques. Ve a escalar o visita rutas de montañismo para explorar la montaña. Tanto los espíritus de los bosques como los Kodamas se encuentran en zonas apartadas y aparecen cuando alguien se acerca a ellos. Uf, pues a ver si los encontramos. A ver si los encontramos, porque eso. Vete a saber dónde puede estar. No sé dónde puede haber uno de esos, la verdad. Hemos subido por aquí, hemos venido por aquí. Y aquí no podemos ir, no. ¿Y esto qué es? Aquí no se puede ir. Ver en grupo, venga. Vamos a ver esto en grupo, a ver si nos aparece un Kodama o espíritu de los bosques. Ahí van los tres. No sé. Yo creo que lo he visto una vez esos en el bosque de bambú. Así que si aquí no nos sale, llevamos a Miriam a hacer pis. Y vamos. Y tú no eres, ¿no? No, son cosas así. Transparente, creo recordar, estilo a lo de paranormal, pero no me acuerdo. A ver, porque la verdad que lo usé cuando salió el pack y ya. Venga, escribid vuestro deseo, chicos. A ver, pues volvemos a la ciudad. Vamos al bar, que había un bar justo. Por donde hemos empezado. Porque si no, nuestra querida Miriam. Y a ver si así tenemos más posibilidades de encontrarnos
con lo que sea eso. Porque por aquí yo no veo nada extraño ni diferente. A ver, no. Hombre, aquí estaría bien que hubiera un Kodama de esos, pero no lo veo. Vamos a tener que ir a visitar el bosque de bambú, yo creo, para ver si nos lo encontramos. Ya, Miriam, ya llegamos. No te me hagas pis, por favor, tú no. Tú no. Miriam, tú no. Así que cuando salgas, te va a salvar. Mira, aquí hay unos baños. ¿Te vas a parar a hacer fotos? Venga, vamos, tía, que no vas a aguantar. Que no me vas a aguantar, por favor. Venga, 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 venga. Tú puedes, aguanta, amigo. Aguanta, amiga. Aguanta, amiga. Ay. Uf. Venga, ahí que llegamos. Que llegamos al baño. Y te van a llevar a la joven. O sea, fijaros que es el mundo súper al revés. Le hemos puesto lo del rasgo de Pocomeón tanto a uno como al otro. Y ahora es la sobrina la que nos rompe la marcha para ir al baño. Así que bueno, pues está divertido eso. Y está bastante chulo. Objetos eliminados. Pues los ha tenido que eliminar, ¿eh? Porque yo aquí no he puesto nada nuevo. Venga, Miriam. Usar baño. Venga, tú llegas. Llega, 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 llega. ¡Ya llego! Uf. Uf, uf. Uf. Ah, ¿ya os dormís? ¿Ya estáis? Madre mía, con la nieta, o sea, la sobrina. Bueno, ya están todos un poco cansaditos, pero oye, se nos ha dado fenómeno. Por lo menos hemos cumplido una. Ahora, lo de encontrar la cosa esta, ¿cómo se llamaba? El Kodama. Eso no se nos ha dado. Bueno, vamos a volver al alojamiento. No vamos a explotarles. Porque de momento van cumpliendo y vamos bien. Y yo voy con más miedo que vergüenza. A ver. Del visillo. Pues venga, del visillo, ahí vamos. ¿Qué cositas nos depararán? Vamos a ver. Mucha comida he comprado yo, se va a poner todo malo en el inventario, ya verás. Bueno, al menos te devuelve el dinero al venderlo, que esa es otra. Pues a ver, vamos a ver qué hacemos. Aquí vamos a poner que teníamos. ¿Puedo? Ah, no, no puedo. Vale, me has puesto cosas encima de las mesas y no las puedo cambiar. No. Bueno, pues sentaros, anda. Sentaros a comer algo, lo primero. Y vamos a ver, esto lo tenía Julieta. No, no, gracias. Julieta. Vamos a vamos a ver, comeros eso. Y voy a meter eso. Y luego te comes otro. A ver, ¿dónde te lo he puesto al final? Anda, que ya me vale. Y después te comes ese. A ver, Julieta, saca sándwich. Saca los sándwiches de los bolsillos. Que eres como la que se va a las bodas con el tupper. Ahí, cargaica. Venga, cómetelo. Y tú también te comes ese.
Miriam, ¿cómo vas de hambre? ¿Esto sirve de algo? ¿Quita el hambre o no lo quita? Muy bien. Mañana te das una ducha. Habla un poco con tus tíos, tía. A ver. Vale. No, usar de frase de ligoteo con su tía, por favor. A ver. Venga a dormir. Y tú también. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Dónde estás? Ahí. Está bien, venga. Vamos, vamos, vamos a dormir. Vale. Sí, durmiendo de día, escalando de noche. Esto es de locos, pero bueno, es lo que hay. El que no se había ido por aquí, que habían tenido un sentimiento. Hemos creado muy buenos recuerdos. Están durmiendo, tío. Por favor. Vale. Condiciones en las pistas. Que las condiciones en la montaña son perfectas. La nieve es tan esponjosa que es como navegar sobre un lecho de nubes de azúcar. Bueno, pero es que ahora mismo eso no nos interesa. Tú ya estás despierta y necesitas una ducha. Bueno, un baño. Darse un baño de infusión de cítricos, venga. Date un bañito de infusión de cítricos y disfrútalo, pequeña. Ah, no, tú no. Que me equivoco. ¿Cómo que no puedes pasar? Vamos a ver. No te pueden meter en la bañera. Han puesto aquí esto y no te puedes bañar. Date un baño. Normal. Sin infusiones. Tú, pues vete preparando. ¿Estás todo bien? Bueno, date una duchita, un bañito también. Y después te vas a preparar. Comida. ¿Qué vamos a preparar? A ver. No tenemos ingredientes frescos. Prepara. Vamos a ver. Un solomillo Wellington de carne falsa. Me parece bien. Y este sigue sopings. Pues te puedes dar una duchita aquí. ¡Uy! ¡Te has levantado tenso, mi vida! Por favor. Ah, no, pues aquí no hay ducha. Así que vas a tener que esperar. Ah, sí, aquí. Date una ducha, anda. Y esto. A ver. Está ahí. Y tú ya estás. Ah, pues podías haber hecho tú el desayuno. Bueno, un pis no te viene mal. Hijo, qué tenso estás. Tranquilo. Cúrrete. Muy bien, ahí está cocinando. Vente para acá. No, esa ropa no. Tenéis que poner la ropa del kit. A ver. Atuendos, cambiar atuendo. Tiene más modelitos, más outfits este personaje. A ver, pues este. Vale, ahora te puedes sentar. Esta mujer, ¿cómo estás? Pues siéntate aquí. Que tu tía está haciendo algo de comer.
y habla un poco con tu tío, que necesita un poquito de cháchara, a ver. Cotillar. Yo, Zip. Khalifa. Finib Nitva. Habla un poco con él. Alégrale el día a este hombre. Yeah, Nibs. Lock. Storm of Flame. Muy bien, hay sentimientos obtenidos. Luego veremos de qué se trata. Hombre, vas a llevar la comida a la mesa. Muchas gracias. Servirse una ración. Servirse una ración. Y servirse una ración. Y nos vamos a ir al bosque de bambú. A ver si nos encontramos con un bichito de esos en la noche. ¿Dónde vas, tío, curro? ¿No te gustaba ese sitio? Carne falsa, ¿eh? Al loro. Con sus espinacas, ¿no? Supongo. Qué rico, Julieta. Muy buena cena. Muy sana. Y encima carne falsa. Y no ha sufrido ningún animal para la realización de esta serie. Me parece estupendo, porque tiene una pinta estupenda, ¿eh? Solomillo Wellington de carne falsa. Receta apta para vegetarianos. Bueno, pues nada, muy bien. Estáis todos bien, ¿no? Tú estás bien. Tú también. Y tú necesitas un poco de interacción. Vamos a ver. Venga. Vamos, sobrina. Te doy la receta si me ayudas a escalar hoy. Se llevan fenomenal estas dos, ¿eh? Es una familia súper entrañable. Se llevan todos genial. Muy bien. Venga, dar un poquito más de chachara a tu tía, anda. Tirar comida en mal estado, eso me parece bien. Venga, limpia la mesa. Y tú guarda esto en la nevera. Aquí todos participamos, por favor, en hacer de todo. ¿Has tirado la comida en mal estado? Tener un momento de lucidez. ¿Y esto qué es? Anda, cámbiate de atuendo. Pum, pum. Hola. Muy bien. Perfecto, ¿estamos todos listos? Muy bien, pues vámonos de excursión. Ahí vamos a ver el sentimiento. Abrir perfil de signo. Relación con Curro y Miriam. A ver. Sentimiento de Miriam hacia Curro. Relación cada vez más estrecha por otros agradables. Sentimiento de Curro hacia Miriam. Vínculo montañero. Ah, muy bien. Y con Julieta. Buenas amigas, cuidadora, vínculo montañero y relación más estrecha. Bueno, esto es muy bonito. Venga, nos desplazamos. Venga. Vámonos. Porque no sirve de nada ir a escalar si no hemos cumplido ese reto antes. Senbamachi. Pues vamos a otra vez al bar. A ver si nos encontramos con una cosita de esas. Vamos a ver. ¿Dónde estarán?
A ver, Senpamachi. ¿Dónde estaba el cartel este que hemos visto antes? Para allá tiene que estar. A ver, aquí. Barcelona, estupendo. Ir a pie al bosque de bambú con Curro y con Julieta. Vamos a hacer doble excursión porque no nos queda más remedio. Venga, los he visto más rápidos. Venga, chicos. Vamos a ver qué os encontráis. Yo creo que a lo mejor os podéis encontrar con uno. Venga, a ver si hay suerte. ¿Eso qué es? Eso es fuego. ¡Ah, no! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Están aquí, están aquí, están aquí! ¡Están aquí! ¡Para! 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 ¡Parad! ¡Parad! A ver. ¿Veis esto? A ver si es eso. A ver. No parece. Espíritu de los bosques, ¿no será esto? Pedir un deseo. Pedir un deseo. Y pedir un deseo. ¿Y tú no lo has puesto? A ver, tú has puesto. Tú tienes dos deseos. Vale. Pues tú pide un deseo. A ver. ¿Es esto? No. ¿No es esto o qué? Ah, sí, pues eran esos. Ah, pues Curro lo tiene. Curro lo tiene. Eran esos. ¿Y ahora qué? Ahora ya se han ido. Oh. ¿Y las otras qué? También quieren. ¿No hay más? Oh, no hay más. Vaya. O sea, que va a haber que volver otro día para el de ellas, ¿o qué? No, hombre. No, hombre. Por favor. A ver, pues sí, es que a lo mejor ya también la hora que es. A ver. Bueno, vamos a ver. Pues si solo lo tiene que cumplir Curro, pues solo lo cumple Curro. No vamos a estar aquí viniendo 3 días solamente para encontrarnos con los fantasmitas, ¿no? Digo yo. Eso se podría hacer un poco rollo, yo creo. A ver. Por lo menos para la serie. Ya luego. Ah, y ahora, temor acechante. ¿A qué tienes miedo? A la oscuridad. Pues. No sé qué hacer con ellos. ¿Qué hacemos? Tenemos que tomar una decisión. Ah, mira, aquí hay otra pared para escalar. Encontrarse con un Kodama espíritu de los bosques. Pues si salen por ahí. ¿Y tú qué necesitas? Practicar para expertos. Continuamente. Pues al límite. Al límite. Y al límite. A ver si tenemos suerte y aparecen otros fantasmitas. Que de momento no parece que haya más. Me temo que no. Me temo que no. Ahí van, mira. Mira, se ha puesto su traje de escalada. ¿O qué? Ah, no, de ropa deportiva. ¿Y tú qué te has quedado pilladita, cariño? Ahí, venga, dale.
Pues chicos, lo vamos a ir dejando aquí. Hemos avanzado bastante, yo creo. Ya llevamos 40 minutitos. Así que por hoy ya está bien. Hemos avanzado ya con Curro y yo voy a hacer ahora fuera de cámara el de ellas dos para que no tengamos que venir a encontrarnos continuamente con los fantasmas para que ellas dos los lleven igual que él, ¿vale? Y nada, vamos a ver qué es lo que nos depara. Venga, ya tienen también la lesión. Perfecto. Muchas gracias por estar ahí. Espero que os esté gustando este repaso a las aspiraciones de los Sims en modo de serie y de programa de televisión. Y bueno, si os ha gustado, ya sabéis, darle a like, suscribiros al canal y os doy de nuevo las gracias por estar ahí. Un abrazo muy, muy fuerte. Hasta la próxima.